Tentaré només dir una cosa del llibre, a nivell general, que està escrit d'una forma enormement clara, entenedora i, sobretot, jo penso, molt pràctica. Uh, sí que és un llibre per a les famílies, però jo penso que és un llibre també molt valuós i molt útil per als professionals, perquè hi ha uh, esquemes, exemples ben clars, uh, taules, recomanacions concretes sobre el què fer, sobre com fer-ho i què no fer davant de situacions diverses, no? el Jorge des del principi ja fa èmfasi en la molt necessària quarta reforma psiquiàtrica, de la que jo penso que estem una mica lluny, no? el nostre país, que com el Jorge ens diu moltes vegades, el nostre país és el segon consumidor mundial d'antidepressius, neurolèptics i hipnocedants, No? Vull dir que estem una mica lluny, llavors. I ell parla d'aquesta quarta reforma que ha de partir d'una col·laboració més estreta entre el subjecte que pateix, la seva família, l'organització social i els professionals. Jo penso que, que realment l'objectiu té a veure molt del llibre no? amb, amb com relacionar-nos i com ajudar a persones que pateixen molt i a les seves famílies. Uh, I partint d'entrada d'una premissa fonamental, que és començar uh, anomenant a la persona que pateix uh, i ell ho posa com dirigint-se a la família dient el seu fill o familiar i jo aquí també altres perspectives professionals i diria el seu pacient no és un esquizofrènic, no és un psicòtic o no és un boig, sinó que té O Patech, ¿no? como el Jorge, una psicosis o una esquizofrenia. Yo pienso que Cataluña está que estas consecuencias de este modelo biomedic unidimensional, ¿no? que yo entiendo como que realmente deshumaniza la asistencia a personas que Patech mucho. Yo estoy como docente aquí y por eso os quiero hablar de esto. ¿eh? Estoy aquí porque considero que estos dos libros de Jorge, para mí y para mis alumnos, son una bendición, son un auténtico. Un auténtico regalo. Estos libros y muchos otros de la colección de psicoterapia y psico, psicoterapia de la psicosis, colección que, dirice, que dirige Jorge, como sabéis, en la editorial Herder. ¿no? Como profesor de psicopatología en la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona, yo entro cada año en un aula repleta de alumnos, el primer día, ¿eh? que yo creo que han estado adoctrinados, más que formados en una psicología que es una psicología absolutamente medicalizada y absolutamente cientificista, por decirlo en términos de Javier Peteiro. ¿no? Otra psiquiatría, otra psicología, otros enfoques son posibles. ¿no? Esta otra psiquiatría, esta otra psicología, yo creo que son hoy en día más necesarias que nunca, y lo son por diferentes motivos. Primero, la medicalización, de la que ya hemos hablado de alguna manera, conlleva que el modelo biopsicosocial sea en muchas ocasiones bio y punto. Segundo, porque los abordajes preventivos y los abordajes psicosociales y comunitarios se dejan en muchas ocasiones de lado o se emplean como complementos bien intencionados y todo el mundo dice, sí, sí, nosotros somos biopsicosocial y tal, pero tienen poco peso. Tercero, la eficacia de los tratamientos, de los tratamientos en general actuales, es una eficacia escasa. Las recaídas y las instituciones de síntomas están a la orden del día. Los libros que presentamos hoy proponen ayudar a los pacientes y a sus familias con ideas prácticas, bien elaboradas, bien diseñadas, conectadas, no disociadas, sino conectadas con el sufrimiento, con la sociedad. Y con la experiencia subjetiva de cada sujeto, no de cada objeto, de cada sujeto. Con la experiencia subjetiva de cada persona, no con la experiencia de la enfermedad. He dicho hace un momento que se trataba de libros de divulgación, Jorge también lo dice en su introducción, ¿no? Pero es obvio que son algo más. Para mí son libros que nos ayudan como profesionales, ya seamos médicos, enfermeros, psicólogos, terapeutas. Analistas, profesores, nos ayudan con los esquemas, nos ayudan con los gráficos, con los ejemplos, con los datos actualizados, pero sobre todo creo que nos ayudan a no sentirnos tan solos en el esfuerzo de tratar a los pacientes del modo más integral e integrador posible. En aquel libra me em sembla que recuy muchas cosas que desde la práctica en BIS, que ell pot dir i explicar d'aquesta manera tan clara i que a mi em sembla, sobretot, és que hi ha aquesta experiència del dia a dia i de veure moltes famílies. Una de les coses que mm, comentava el Marc, que no hi ha investigació, jo crec que també és una de les coses que se li ha agraït al Jorge, és l'impuls el perquè els seus equips, els professionals amb els que treballava, fessin investigació. Jo crec que el llibre, com citava el Marc, també parla també de situacions agudes, però sobretot en els dos primers capítols dona una sèrie de taules, una sèrie de pistes a les famílies per poder identificar el patiment, fins i tot en aquells moments en què no se sap definir ben bé què està passant. Hi han símptomes que, com eh, recordava també el Marc, no són necessàriament psicòtics o s'escolten veus, i això no vol dir necessàriament que hi hagi una psicosis, però hi ha un aïllament, hi ha una alteració de les relacions familiars molt importants. En aquest sentit, és, jo crec que ajuda a posar nom al que no se sap què està passant a dins de la família. I jo crec que és molt útil perquè també ajuda a la detecció precoç de trastorns mentals greus. Em sembla que des del punt de vista professional és una eina eh, que el fet de convidar a treballar amb la família, amb aquestes eines, de taules, de senyals d'alarma, de qüestionaris, de tècniques, com mudar-se els sentiments, està fent, els que treballem en àmbits on veiem pacients psicòtics, una, un favor en quant a la detecció precoç. A mi m'ha agradat i reconeixes molt la situació de les famílies, el dramatisme que vius també quan tractes a famílies perquè veus que tot està relliscant, com per una mena dependent cap a l'episodi psicòtic, no? I tu estàs intentant posar cunyes, posar pensament, posar representació mental, i el Jorge ho fa en aquest llibre des de l'aspecte de la família per donar-li eines perquè ells mateixos puguin eh, invertir aquesta inclinació de la pendent, puguin equilibrar-la, puguin tenir senyals que ajudin al tractament del seu fill. Evidentment, des de l'experiència de l'APPP i potser abans, eh, però allà va ser claríssim que si els professionals no ens recolzem en aquests tipus de problemes tan greus, en la família i dic no en que ens recolceme, eh? no només no, no tractar-la, sinó també en recolzar nos és gairebé impossible tirar endavant determinades situacions de patiment. L'origen del libro, com vostès saben ja que ha, ha, ha salido aquí, fou una petició de los mèdicos de cabecera espanyoles. Què les podemos decir a les famílies?? Pues Entonces, Defectos de la Casa, lo que era un artículo sobre qué le podemos decir a las familias, se convirtió en seis artículos, <laughs> que con gran generosidad, en una revista de impacto y muy cara, fueron publicando y que luego, al cabo del tiempo, es el otro motivo fundamental del libro, es que me he sentido obligado a todas aquellas experiencias tan enriquecedoras que tuve, gracias a esos pacientes de la USM primero y del EAPP, después junto con mis compañeros, eso tenía que salir a la luz lo más posible, influenciar no solo en nuestros pacientes y en los que están alrededor de nosotros como profesionales, sino a las más personas posible. Y eso para mí era casi un deber y ese ha sido uno de los elementos que me han hecho escribir estos dos libros a toda velocidad, justo. Cuando eh, he dejado de trabajar eh, obligadamente en la asistencia pública, ¿no? teníamos que sacar a la luz los eh, resultados de un trabajo en común entre todos nosotros y de un trabajo en común con la familia, de años de, eh, con familias, tanto eh, primero en la Unidad de Salud Mental de La Berneda, La Pau y La Mina, y después en el EAPP. Yo me sentía particularmente obligado con los compañeros escandinavos que fueron los que me lanzaron en todo este tipo de, re, de repensamiento, de muchas actitudes, no solo con respecto a la psicosis, sino con respecto a, a otros trastornos mentales, compañeros como Isiolanen, tunen eh, Altonen, perdón, o Turpeinen Saari, que además de compañeros son amigos y personas queridas. Y por último, me interesaba que en todo esto, para mí el psico había sido muy importante porque era la, la vía de trabajo en la que yo personalmente había aprendido más, junto con esta influencia de los compañeros escandinavos. Y entonces me interesaba poder, y este era un interés más personal que de equipo, poder hacer público cómo un psicoanálisis actualizado puede colaborar en tratamientos integrales de la psicosis. La idea, sin embargo, del libro, la idea general es intentar ayudar a esas familias, a esas personas que sufren los más enormes, los más complicados duelos, gran parte de ellos inelaborables, pienso, que se pueden sufrir en esta idea, en esta vida. Eh, por coger eh, estudios empíricos, se sabe que la psicosis en la familia puede suponer un aumento de los sufrimientos emocional, enormemente detectable, conflictos emocionales irresolubles... Problemas para to tomar cualquier tipo de decisiones, un aumento de las separaciones, de los divorcios, de los cambios de trabajo, de las migraciones, una disminución de la calidad de vida y yo creo que de grupo social e incluso de clase social en muchos casos, un aumento de los trastornos mentales en otros familiares, un aumento de la morbilidad que está estudiadísimo. Ahora me toca escribir otro artículo para esa revista en la que salieron seis, ahora ha salido solo uno, pero oh, también es sobre este. Este tema de cómo, la cómo aumenta la morbilidad, es decir, la, el conjunto de enfermedades, en los familiares de los pacientes con psicosis. ¿no? O el riesgo de suicidio en el paciente y en la familia aumentan. O los riesgos de conductas heteroagresivas, desgraciadamente con ejemplos demasiado visibles en la prensa en estos últimos tiempos, o la pérdida de productividad, varios años, entre 11 y 15 años de trabajo se pierden si hay una psicosis en la familia. O los costes sobreañadidos a la eh, economía familiar, que es lo que le hacen bajar de nivel socioeconómico, o la pérdida de posibilidades emocionales en el futuro, o la pérdida, sobre todo, de funciones emocionales introyectivas, la esperanza, la contención, la confianza, el amor, que se pierden. Y por lo tanto es absolutamente indispensable, pensamos algunos, la ayuda familiar en estos tipos de trastornos. Y una sociedad bárbara es una sociedad que no atiende a estas realidades, que otras Sociedades mucho más primitivas sí que atienden. Por eso eh, me refiero a ese conjunto de duelos complicados a los que hay que trabajar eh, para intentar disminuirlos, elaborarlos parcialmente y sin tener. Eh, demasiados delirios de grandeza, ni teóricos ni técnicos dentro. Combatir el mito que lleva a esa que está extendido en nuestra sociedad y sobre todo en, de, en gran parte de los profesionales psiquiatras, y por lo que dice Tony, debe ser también en gran parte de los psicólogos en formación, ¿no? al menos en determinadas universidades, que es eso de no hago nada por la familia por no culpabilizarla. Esto es eh, cada vez yo me estoy más indignado con algunas cosas, no quise ni indignado además, y me parece que hay que llamar las cosas por su nombre. Eso es un taparrabos. Un auténtico taparrabos para tapar el no sé qué hacer con la familia, que esto nos pasa muy a menudo. No tengo formación en técnicas familiares, que eso nos pasa muy a menudo. No tengo ni idea de las relaciones e interacciones en una familia con psicosis, que esto nos pasa muy a menudo. Pero ya lo decía en el siglo de oro: el que quiera aprender que vaya a Salamanca. Lo que no puede tolerarse hoy en día es que se esté tratando familias, eh, no, perdón, no se esté tratando familias y encima se usen taparrabos teóricos para. Ocultar algo que también es omnipresente hoy en día y algo que, que intento ir todo lo en contra que puedo dentro de intentar cuidar las formas, que es lo que llamo Latina omnipresente, que, con una analogía norteamericana: There's not alternative, T-I-N-A. Ya saben ustedes que digan lo que digan, les van a decir: eh, no se puede tratar a la familia, es que no tenemos otra alternativa que dar los neurolépticos, no se puede pedir más tiempo de, por visita por paciente, eh, no tenemos otra alternativa, no se puede hacer, no tenemos otra alternativa. Es la respuesta omnipresente que está lleva, eh, ha llevado y está llevando a sufrimientos inadecuados y, por supuesto, hoy sabemos, a un encarecimiento enorme de la asistencia. Esa es la burbuja sanitaria. La idea es dar eh, incluso. Esas indicaciones con respecto a qué debe pensar, hacer, decir la familia en situaciones agudas, en situaciones subagudas, con respecto al tratamiento, con respecto al pronóstico, que estas familias lo piensan desde el primer día. Mucho antes de venirnos a visitar ya están hundidas por el pronóstico y por eso se suicidan el 10% aproximadamente de estos pacientes, porque se hacen una idea muchas veces muy equivocada del pronóstico y que además la asistencia unidimensional a, ayuda a hacer una profecía autocumplidora de ese pronóstico, ciertamente. ¿no? Pero eh, un aspecto importante es trabajar desde el principio ese pronóstico, qué va a pasar con mi hijo. ¿Qué va a pasar con mi hermano? ¿Qué va a pasar con mi hermana? ¿Qué va a pasar con...? Eso es un elemento fundamental desde el principio. Y claro, ahí esas definiciones, no sabía que se habían vuelto a repetir en, en televisión nuevamente, de la esquizofrenia es una enfermedad del cerebro genéticamente determinada, la más crónica y deteriorante de las que existen. Eso además es una definición antigua del National Institute of Mental Health que ha sacado otra no mucho mejor pero vaya eh, un, ha, ha matizado alguno de los extremos uh, de esa definición y yo la uso con los alumnos la uso para decir oiga ni una ¿Eh? ni una aquello que se dice el 3, oiga ni uno no pues eso esa definición ni una no una enfermedad del cerebro genéticamente determinada al más crónica y deteriorante de las conocidas uno no es una enfermedad es un trastorno Dos, desde Bloyd y Bellac sabemos que el síndrome esquizofrénico es el conjunto de, en el mejor de los casos, esquizofrenias o, psicogis, o psicosis, pero no una genéticamente determinada, eso lo dicen algunos psiquiatras, mientras que los genetistas dicen lo contrario y los metanálisis dicen lo contrario. Probablemente hay una facilitación genética, pero ya sabemos hoy que están más determinados los temperamentos que el trastorno mental, así llamado esquizofrenia, por la genética, al menos en la genética en el viejo sentido y unidimensional sentido. La más crónica y devastadora de las eh, enfermedades mentales conocidas, decía el National Institute of Mental Health, la institución más poderosa en investigación del mundo mundial, hoy un poquitín diferente, que ha estado a punto de oponerse al DSM-5 bajo la dirección de Tony y y tres días antes de salir el DSM-5 se echaron para atrás. ¿Mm? Para hacer hincapié en lo que Mark también nos traía, que es de la British Psychological Association, que ha, ha hecho este draft eh, y es la segunda asociación de psicólogos más poderosa del mundo mundial. Y la primera, que es la American Psychological Association, se ha echado para atrás también en los últimos rectas, pero, por ejemplo, combate directamente algunos de los diagnósticos y algunas de las perspectivas del DSM5 al respecto. ¿no? Pero es que eh, una institución así de poderosa, líder en investigación del mundo mundial, decir que es la más crónica y deteriorante de las conocidas. Significa que la perso las personas que han hecho esa definición no han visto un niño autista en su vida. No saben ni lo que es el autismo. ¿eh? Es decir, son cosas muy, muy graves, muy, muy graves. ¿A dónde puede llevar la cerrazón biologista y la dificultad de ver las cosas desde otra perspectiva? Yo soy de los que piensan que podemos y debemos verlas desde otra perspectiva. Que podemos verlas desde otra perspectiva. Y que podemos. Ir implantando otros criterios de tratamiento que eh, al final, en nuestro trabajo en el, en el equipo de atención precoz a los pacientes en riesgo de psicosis, hablábamos, cuando queríamos impactar un poco, decíamos las 16 a 19 técnicas que pueden y deben usarse, usarse en los pacientes con psicosis y su familia. Y es así. Solo que aprendiendo de los nórdicos y del de Treatment, lo que decíamos es escoger las que podían ser más útiles y demás, pero los equipos que se dedican a este tema, en vez de. No, en, eh, en fin, elimino el en vez de, me autocensuro, y eh, deberían al menos tener dotación para poder practicar la psicoterapia individual con todos los pacientes, las entrevistas familiares, la psicofarmacología integrada en la terapia combinada, el apoyo semiprofesional a cargo de un clínico referente o de un acompañante terapéutico o de un paciente experto, los grupos psicoadecuativos, los grupos multifamiliares y los grupos paralelos, la psicoterapia de grupo de pacientes con psicosis, la orientación sociolaboral y la terapia de resolución de problemas, los dispositivos de atención abierta, las residencias para crisis, los grupos de ayuda mutua, el acompañante terapéutico, el paciente experto que decíamos antes, la terapia de rehabilitación de déficits cognitivos si está indicada, el programa preventivo hijos de pacientes con trastornos mentales graves y aplicar los otros seis niveles para la contención, es decir, los niveles no profesionales, ¿cómo se puede esti estimularlo desde los profesionales y la familia? Meter los pequeños herramientas que las familias nos fueron ayudando a ir pensando y sistematizando. Esas herramientas que esas sí que son de la casa, que decía Jordi, que son instilar gramos de duda. Gracias por la etimología de instilar, no la conocía, me había venido, me, vi me vino el término, pero no por la etimología que conste los pactos a tres bandas, la técnica de mudarse al sentimiento, las técnicas de las experiencias alternativas, la, el mantener la esperanza y las otras funciones introyectivas, eso tiene que ver con Melser evidentemente, la técnica familiar básica es algo habrá que cambiar, que es la técnica familiar básica, cuidar las emociones vinculatorias y amortiguar las desvinculatorias cómo combinar la interacción entre la expresividad, crítica, emo expresividad emocional crítica y el mudarse al sentimiento, y luego, ¿cómo no? También toda una serie de técnicas que llegamos a, decir, a llamar y a esquematizar las técnicas de escalada, es decir, cuando el paciente no quiere... Venir y está sufriendo y está cronificándose cuando no quiere hacer tal tratamiento el otro. ¿Qué hacemos? ¿Le convencemos mediante razonamientos cognitivos? ¿Le amenazamos? ¿Le incluimos en tratamientos involuntarios? Todavía hoy leía una crítica, por cierto, de psiquiatras, además, ¿eh? de psiquiatras de otra, de otra orientación, pero que combatían la idea del tratamiento eh, involuntario que ya es aplicable en España a, a pacientes con, en situaciones de justicia y que hay poderosos intereses, poderosos intereses eh, farmacéuticos que están presionando a poderosos psiquiátricos para que se extienda, según el modelo norteamericano, al tratamiento involuntario, que en sí mismo, el propio, la propia palabra es una estulticia teórica, porque se dice tratamiento involuntario, se está pensando en tratamiento farmacológico involuntario. Por eso nosotros decimos las 19 técnicas. Es decir, qué bien le diríamos al juez, qué maravilla, usted va a, a, a hacer... Eh, presionar a la familia, al paciente, para que se apliquen las 19 técnicas, ¿verdad? No es verdad. Lo que, lo que se busca es el tratamiento farmacológico unidimensional e involuntario para servicios pobremente dotados y profesionales, pobremente asistidos y pobremente atendidos y pobremente pagados, incluso, ¿no? en ese sentido el libro es una pequeña aportación o intentaba con él una pequeña aportación a lo mucho que hay que cambiar y aprender pero y que nuestra posición como profesionales debe ser yo creo que debe ser estar por ese cambio no por el recambio sino por el cambio no solo en los sujetos a nuestro, a nuestro cargo sino en nosotros mismos y en los supuestos conocimientos con los que a veces adormecemos esa necesidad urgente de cambio en estos campos. gracias por vuestra atención.